Vamos a conocer hoy la historia de Martina Dominici, a quien tenemos acá, en su lugar. Desde hace más de 10 años venís acá, Martina, un placer, representante argentina en gimnasia artística. ¿Todo bien? Gracias. Bueno, queremos conocer un poco tu historia, qué significa también este espacio para vos. Pero primero, ¿cómo arrancaste en el deporte, en gimnasia artística? Y arranqué a los 6 años en mi club que se llama Círculo Gimnástico Norte. Y nada, empecé así probando y nada, me gustó y seguí entrenando. Ah, pero con el deporte sí, con los saltos de más chiquita, ¿también hacías en tu casa? Sí, también me colgaba en las plazas o en las paredes, así, entonces me llevaron a probar ahí. Y un poco lo que ves que ocurre hoy en día, ¿es un poco reflejo también de lo que hacías en su momento? Sí, más o menos. Ahora es más profesional, digamos. Claro, me imagino. Ahora, en las plazas, ¿qué te acordás? ¿Con quién ibas a las plazas? Y nada, iba con mi familia, con mis abuelos, mi mamá y papá. ¿Siempre? Sí, sí. ¿Y tu hermano? Y mi hermano también, pero es más grande. ¿Más grande? Sí. ¿Pero cuál era el lugar en la plaza? ¿Los anillos? ¿Cuál era el que más te gustaba? ¿O los puentes? El pasamanos, claro, sí. ¿El puente? Sí. ¿Cómo a los 6 años fuiste al club? Sí. ¿Fuiste sola? ¿Lo decidiste? ¿Te acordás? ¿Te contaron? ¿O te llevaron? Sí, me llevó mi abuela, me dijo si quería probar o algo y bueno, fuimos. Muchas ganas no tenía, pero después me gustó, así que seguí yendo. ¿Por qué no tenías? ¿Qué? No sé, no me gustaba conocí. Probar algo nuevo, así que no conocía a nadie y eso. ¿Y al principio hacías otro deporte de más chica? No. ¿Nunca? No, porque empecé a los 6 años, empecé claro. Muy chica. ¿Y en la escuela, por ejemplo? Sí, en el colegio sí, hacía hockey y natación. ¿Y siempre te gustó, nunca te gustó el hockey o natación o más o menos? Más o menos. ¿Más o menos? Sí. Cuando entré a Elite, se fue haciendo como cada vez más profesional. Y tener que venir a entrenar todos los días ya era como todo un sacrificio, así que nada, es lo que me gustaba, así que seguí por adelante. ¿Y cómo era en ese momento? O sea, ibas a la escuela, primer grado, segundo grado, salita de 5 más o menos también, y ibas a la mañana y después venías a entrenar, ¿o cómo era tu día más o menos? Cuando iba en primaria, iba a la mañana y a la tarde del colegio, y después venía a entrenar de 5 a 8 y media, y después me pasé a otro colegio que era solo a la mañana, y venía a entrenar de 1 a 5:30, 6. Y después ya a partir de los 15 hago el colegio por internet y nada, ya venía a entrenar doble turno y hacía el colegio por ahí. Cuando tomaste la decisión con tu familia de ir a la escuela menos tiempo, ¿fue como instantáneo? ¿Te costó más o menos? No, era lo que yo quería, pero mi familia mucho que no quería. Así que nada, les costó un poco ahí, pero los traté de convencer y nada, me dijeron. ¿En qué grado estabas ahí? Y ahí estaba en séptimo grado. ¿Séptimo grado? ¿Y en su momento tus compañeros, compañeras, amigos, te conocían? Sí. ¿Todo lo que hacías? Sí. Me decían, no te cansás o cosas así. Sí. Pero nada, era lo que me gustaba. ¿Siempre? Sí. ¿Y te pasaba que llegabas al otro día a la escuela medio cansada? Sí. Me cansaba bastante y sobre todo cuando iba a la mañana y la tarde. Y ya llegaba y ya a las 10 de la noche a mi casa y al otro día tenía que ir de vuelta. Más allá que en la primaria no hay que estudiar tanto, ¿no? ¿Pero le podías dedicar tiempo a la escuela por fuera de ese horario, el que tenía de las 8 horas? Y sí, intentaba organizarme o el fin de semana o hacer ahí, estudiar o las tareas. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer de todo lo que vemos de más chica? ¿Saltar? ¿Colgarte? Sí, de más chica lo que más gustaba era el suelo, saltar y caer ahí al foso, esas cosas. ¿Siempre? Sí. Era lo que, y hoy en día lo ves y fuiste cambiando, ¿no? Sí, hoy en día, no sé, me gustan otras cosas o depende de qué es lo que tenga que hacer en cada aparato, pero me gusta más alto. Bueno, la verdad es que a Martu la conozco hace muchísimo tiempo, desde que empezó a venir al CENAR y se veía desde chiquita que era una chica que le ponía mucho empeño a todo lo que hacía. Agustina siempre tratando de aprender de otros entrenadores, consultaba siempre con mi entrenador, con Vladimir y con los otros profes del gimnasio y bueno, fueron haciendo un camino juntas que hoy la lleva a un juego olímpico y realmente es soñado, ¿no? Para un deportista poder alcanzar semejante objetivo, así que lo tienen muy merecido y espero que
que les puede ir muy bien. No tengo mucho más para decir que realmente han laburado por ese objetivo y que lo han hecho de la mejor manera y los frutos en algún momento siempre llegan. ¿Qué rol juega la entrenadora que tenés en los viajes? Nada, viaja siempre conmigo y nada, en los viajes es mi entrenadora y nada, me ayuda a entrenar, pero después, normal, ¿no? Pero por fuera, porque más allá vos cuando te vas, por ejemplo, a Alemania o donde sea, no estás compitiendo y de chau, te vas a tu casa. No. Sí, obvio, también como que está ahí y me dice, no, bueno, ponete hielo o hace esto y... Nada, medio como que me organiza todo. ¿Es una especie de, como salvando la distancia, como una especie de segunda madre en el deporte? Sí. ¿Y siempre estuviste con ella, Agustina? Sí, por eso, hace un montón que estoy con ella y la veo todos los días, así que ya es como mi segunda mamá. Yo veo acá a los chicos, así, bueno, veo también a chicos de 8 años, 10 años, siento como que están muy enfocados en lo que hacen. Es como un deporte en donde se requiere también mucha disciplina. ¿Vos crees que tenías eso también de más chica? Sí, creo que hay que tener mucha disciplina y como organizarte y saber como para hacer algo profesional, porque si no te podés desconcentrar y te podés lastimar. ¿Y qué tiene de particular este deporte comparado con el resto? ¿La concentración? ¿Cómo tenés que ser vos como persona también? Sí, obvio, creo que tenés que tener mucha disciplina, mucha concentración, porque te tiene que salir todo perfecto, digamos. Y nada, mucho sacrificio también. Sí. Y dijiste la palabra perfecto. Es una disciplina en donde se busca la perfección, claro, sí. Pero tampoco existe la perfección. No, ¿Cómo no. es eso? Y como que tratamos de hacer los ejercicios casi siempre iguales o casi perfectos para poder hacerlos así en la competencia. ¿Te ha pasado en cuanto a esta perfección, hablando de lo mismo, que sos así en la vida cotidiana o en la primaria o solamente te pasa acá? Y sí, un poco se pasa, como en el colegio yo trataba de organizarme todo para poder estudiar porque no llegaba, así que nada, eso también te ayuda creo en la vida. Es como parte, se une lo que pasa en el deporte con la vida.